Hola chiquillos, ¿cómo están el día de hoy? Viernes ya, terminamos la semana. ¿Cómo están hoy día, chiquillos? Vamos, hoy día, como sale ahí, vamos a empezar a resolver el modelo de PSU 2015, chiquillos, de admisión 2015, ¿sí? ¿Están muy bien? Qué bueno. Me alegro. Empezamos un poquito antes, no sé si vieron en Facebook, les avisé. Porque, por lo mismo, pues para aprovechar más el tiempo y para que ojalá alcancemos a hacer toda la prueba. Saludos a Taltala y Ana 2014 que me pide saludos. Yo estoy bien, gracias. El grupo de Facebook es Matemática, PSU, no me acuerdo cómo se llama en realidad, pero ahí se lo pueden, por favor, mandárselo al compañero ahí. Ya, chiquillo, entonces vamos a empezar inmediatamente a resolver la prueba, ¿sí? Porque la idea de empezar antes era tener más tiempo en la clase de hoy. Ya, vamos a irnos entonces a la prueba. Vamos a ir en orden por si acaso, ¿sí? Y vamos a tratar de ir estableciendo cuáles son los conocimientos que necesitamos para resolver cada pregunta, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho eso. La clase que perdimos el otro día, el día viernes, ese día que hubo el problema con el metro, aún no sabemos bien cuándo la vamos a recuperar. Por eso que estoy tratando de tener más tiempo ahora en las clases, ¿sí? Después tienen clases de lenguaje, chiquillos, a las 6:30, por si acaso. No, hoy día solamente vamos a tener hasta las 4, o sea, hasta las 6:15, como siempre los viernes. Y yo creo que el lunes quizás vamos a poder recuperar la clase, pero ahí estamos viendo. El lunes como a las 3 sería. Pero ahí estamos viendo. Ya, chiquillos, se les va a avisar todo por el Facebook o por la página de puntaje, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con la pregunta número uno que sale en el modelo, que dice así: ¿cuál o cuáles de las siguientes operaciones dan por resultado la unidad? 1. 7 doceavos más 5 doceavos, 7 doceavos por 12 séptimos y 3. 13 doceavos dividido en 12 treceavos. Ojo, chiquillos, que la idea es que traten de resolver estos ejercicios ahora, no que los sepan como por el solucionario de la PSU, ¿ya? Me dicen la B. Ya, primero hay que tener claro qué es la unidad, ¿por cierto? Esta, como es de las primeras preguntas, debe ser como una de las más facilitas, se supone. ¿Sí? Entonces la unidad es 1, ¿cierto? La unidad en el conjunto de los números reales. Ya. Entonces, veamos una por una. Entonces, la primera es una suma de fracciones, la cual tiene el mismo denominador. Ojo estos chiquillos que estos son contenidos que nos salen, digamos, explícitos en el temario, pero son cosas que se lo deben saber, como por ejemplo la suma, multiplicación y división de fracciones. Entonces, cuando tenemos el mismo denominador, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. Entonces, esto me queda 7 más 5, 12, dividido en 12. Y eso es igual a 1. Ahora, recuerden que cuando tenemos multiplicación, se multiplican hacia el lado simplemente. Pero esto lo dejamos así expresado. Y simplemente como que tachamos aquí y vemos que nos da 1, porque 7 dividido en 7 da 1 y 12 dividido en 12 da 1. Esa es la explicación. Y acá, recuerden que cuando teníamos división de fracciones, se multiplicaban cruzado o
La otra, que el primero se mantenía, se cambiaba la división por una multiplicación y se daba vuelta a la segunda fracción. Por lo tanto, aquí me queda, como ahí decían, quedaban 2 cuadrados. Claro, me da 3 al cuadrado dividido en 2 al cuadrado y claramente no son iguales. Por lo tanto, esto es distinto de 1. Por lo tanto, la alternativa correcta, al final este era sí y este era no. La alternativa correcta era la letra D. Para poder resolver esta pregunta, chiquillos, lo que tenían que saber, ¿qué era? Tienen que saber qué es la unidad, ¿sí? Tienen que saber además, ojo chiquillos, una cosa. Ustedes me habían pedido que hiciéramos un formulario y yo les propuse que a cambio de eso, mientras resolvemos la prueba, vamos viendo cuáles son los contenidos que nos piden para cada pregunta, ¿sí? Para que ustedes se hagan ahí su propio como temario, ¿sí? Entonces, aquí nos piden operaciones con fracciones. Eso es lo que es como lo que nos están pidiendo. Operaciones con números racionales. Números racionales o fracciones. Bueno, en específico, fracciones. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, no, y nos pedían saber lo que significaba la unidad. ¿Sí? ¿Algo más, chiquillos? Creo que no tiene nada más. Ningún otro contenido involucrado. Entonces vamos a seguir con la 2. ¿Alguien tiene alguna duda en esta? ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? ¿No? Empezó hace un ratito la clase, chiquillos. Hace como 10 minutos. Ya. Continuamos entonces. Con la 2. Dice 0,1 al cuadrado menos 0,1 al cubo dividido en 0,1. ¿Cuánto da? La E me dicen acá. ¿0,09 dicen? ¿Alguien dice algo más? ¿Alguna otra? Bueno, esta pregunta, chiquillos, se puede, según yo, se puede hacer de dos maneras. Resolviendo la potencia o factorizando. Entonces quedaría aquí 0,1 al cuadrado factorizado por 1 menos 0,1 dividido 0,1. ¿Sí? Entonces se me va el 0,1 de abajo con uno de los 0,1 de acá. Me queda 0,1 por 1 menos 0,1. Esto de aquí me da 0,9. Entonces después me queda 0,1 por 0,9. ¿Sí? Entonces ahora multiplicamos. Hagamos la multiplicación. Entonces me queda 0,09 y era la que habían dicho delante. Lo otro que se puede hacer es resolver las potencias. Cuando yo tengo 0,1 elevado a algo, lo que tengo que hacer para que el 0,9
resten 1 menos 0,1. Ese es el resultado de 1 menos 0,1. Ya, vamos a hacerla de otra forma. De hecho, hay más formas. Transformando la fracción y ¿cómo se llama? Transformando la fracción y resolviendo las potencias. Entonces, hagámoslas de todas las formas que podamos. A lo mejor a alguien no le quedó claro la factorización. Ojo, chiquillos, acá lo que tenemos en común entre este y este es el 0,1 al cuadrado. Fíjense que esto es igual a 0,1 al cuadrado por 0,1. Entonces factorizamos por 0,1 al cuadrado. Ya, entonces, voy a transformarlo en fracción ahora. Vamos a hacerlo de la otra forma, transformando la fracción. Entonces, 0,1 es lo mismo que poner 1 dividido en 10. Esa es la conversión a fracción del 0,1. Ya, entonces, sería 1/10 al cuadrado menos 1/10 al cubo dividido 1/10. Esto quedaría así. Entonces, 1/10 al cuadrado sería 1 partido en 100 menos 1/10 al cubo es 1 partido en 1000. Y acá me queda 1/10. Luego, 1 partido en 100. También se puede hacer resolviendo las potencias. Ojo que yo dije que habían dos formas, pero me di cuenta que había más formas. Hay tres mínimo. Yo creo que igual puede haber otra. Entonces, quedaría 1. Quedaría 1000 abajo. ¿Y 100 por cuánto me da 1000? Por 10. Menos 1 dividido en 1 dividido en 10. Voy a seguir acá abajo. Entonces me queda 9 dividido en 1000 dividido en 1 dividido en 10. Entonces esto es lo mismo que tener 9 dividido en 1000 por 10 dividido en 1. Se me va un 0. Me queda 9 dividido en 100. Y eso es lo mismo que poner, no estoy tapando, no, 0,09. Entonces también nos daba la alternativa E haciéndolo de esa manera. Chiquillos, como a ustedes les salga más fácil, lo pueden hacer. Voy a hacerlo de una tercera manera. Voy a hacerlo con resolver las potencias. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando yo tengo el 0,1 al cuadrado, lo que tengo que hacer es poner el, digamos, voy a ponerlo acá, 0,1 al cuadrado va a ser igual a 0,01. Corro el 1, digamos, como dos veces, ¿sí? Después de la coma, dos lugares después de la coma. Y 0,1 al cubo. El 1 me tiene que quedar en el tercer lugar después de la coma. 1, 2, 3. ¿Sí? Así es como más fácil resolver las potencias. Hola, chiquillos, a los que se vienen integrando. Hoy día la clase empezó más temprano, ¿sí? Para aprovechar mejor el tiempo, porque aún no se sabe si vamos a poder recuperar la clase que perdimos el viernes que hubo con el problema del Transantiago, ¿sí? Entonces, por eso que hoy día la clase comenzó más temprano. Disculpen, les avisé por Facebook, pero quizás no todos alcanzaron a verlo, ¿ya? Así que les pido disculpas a los que no alcanzaron a verlo. Empezó en realidad como a las 4:20, ¿sí? Ya, entonces, tenemos las dos, ¿cuánto valen las dos cositas? Entonces, 0,1
Entonces sería 0,01 menos 0,001 dividido en 0,1. Entonces me queda ahí, esto es como un poquito más, como más difícil de ver. Esta es la segunda pregunta. Ojo chiquillos, así que no tranquilícense, no es tan terrible. Entonces me queda esto que es 0,009 dividido en 0,1. Entonces esto me da 0,09. Se me va como que se me simplificara un 0. ¿Sí? Entonces, de las tres maneras, fíjense, de las tres maneras nos dio el mismo resultado. Por lo tanto, se puede hacer de las tres maneras, como a ustedes les acomode más, como a ustedes les salga más fácil. ¿Ya? Las aproximaciones por exceso y por defecto. Vamos a explicar, me están pidiendo que explique. Voy a irme para acá. Vamos a hacer un recuadrito pequeñito aquí. Ya, entonces, por ejemplo, 2,382. ¿Cómo quedaría eso? ¿Cómo quedaría eso, chiquillos? Vamos a poner aquí por exceso. Exceso, así se escribe. Sí, así se escribe. ¿Cómo quedaría esa? Ah, perdón, a la centésima. A la centésima, chiquillos. Perfecto, 2,39. Y por defecto, a la centésima, ¿cómo quedaría? Es redondeo, claro, es como un redondeo. Por defecto, chiquillos, el número queda... No se le disminuye uno a este, sino que queda igual. 2,38. Exacto. Cuando es por exceso, se le suma 1. Y cuando es por defecto, se le deja igual al numerito que queremos aproximar. En este caso era la centésima, aquí. ¿Sí? Ojo que redondear sería como por exceso, dependiendo del número de acá, pero sería como una idea de un caso particular de una aproximación por exceso. No. Ojo chiquillos, el redondeo, cuando yo quiero redondear, es cuando el numerito que sigue es 5 o más, ¿sí? Eso se llama redondear. Pero si a mí me piden aproximar por exceso, independiente del número que hay acá, al número que me están pidiendo aproximar, se le suma 1, ¿sí? Cuando yo quiero aproximar por exceso. ¿Se entendió? Claro, cuando estamos redondeando, no importa que sea mayor o menor a 5.
Perdón, cuando estamos aproximando, lo siento. Cuando estamos aproximando, no importa que sea menor o mayor a 5. Pero cuando estamos redondeando, ahí nos tenemos que fijar en el siguiente, ¿sí? Cuando estamos aproximando, tenemos que fijarnos si nos piden aproximar por exceso o por defecto, ¿sí? Ya. ¿Estamos bien ahí? A lo que te pidan, Nico Balto. A lo que te pidan, tú tienes que sumarle uno cuando es por exceso. Ya. Entonces, en esta segunda pregunta, chiquillos, ojalá les haya quedado claro eso de aproximar. ¿Qué estaba en juego? ¿Qué contenidos estaban en juego aquí? ¿Cómo lo podíamos resolver? O sea, ¿con qué contenidos? Números, pero más específicamente, con potencias, vamos a poner aquí propiedades de las potencias de los racionales. El tema central, digamos, era el tema de las potencias. ¿Sí? Pero también se necesitaba, por ejemplo, en este caso, saber operar con números racionales. Factorizar también. Ojo que factorizar. Ojo que este y este, puse racionales. Racionales, ahí sí. Claro, restar, como dice Buen Salvaje. En este caso, el tema central son las potencias. Nosotros tenemos diferentes técnicas para poder resolverlo. Y esas técnicas serían, por ejemplo, ocupar factorización, ocupar operaciones con números racionales, ocupar operaciones con, ¿cómo se llama? Con decimales. Y, bueno, con racionales que son fracciones o decimales, ¿sí? Entonces, el tema de las potencias era el tema central, ¿ya? Que quede claro eso. Entonces, ¿qué se tienen que aprender ustedes, los que no se las sepan? Las propiedades de las potencias. Ojo acá, que según el DEMRE, el error más común acá fue agrupar estos dos y decir que esto, vamos a ponerle aquí con rojo para que sepan que es un error. Ponían aquí que un error común es agrupar esto y poner 0,1 elevado a 2 menos 3. ¿Sí? Ese es un error común. Estos chiquillos... no se hace, no se hace, ¿sí? ¿Ya? Para que lo tengan claro, porque ese es un error súper común. Eso pasa cuando hay división, perfecto, Pony Salvaje. Entonces, para que no les pase esto, tienen que aprenderse las propiedades de las potencias. Cuando yo tengo dos potencias que están restadas, no puedo hacer nada más que factorizar, ¿sí? Cuando tengo multiplicación de potencias, puedo agruparlas de alguna forma. ¿Ya? Ya. Ya, entonces tenemos claro que para este sirven las potencias. Entonces vamos a seguir. Dice así. Al realizar la operación 20 dividido en 3 en una calculadora, ella da como resultado 6,66667. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones eso son verdaderas? La calculadora redondea a la novena cifra decimal. La calculadora trunca a la novena cifra decimal.
20 dividido en 3 es un número decimal periódico. Vamos a resolver todo el ensayo. Ojalá que alcancemos de aquí al próximo viernes. Truncar es cortar, sin hacer ninguna modificación al numerito que está al lado. Entonces me dijeron que la 3 sí. ¿Estamos todos claros que la 3 sí? Chiquillo, ¿estamos todos claros que la 3 es correcta? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, el tema está entre estas dos, ¿cierto? Entonces dijimos que truncar era cortar sin hacer... Perfecto. La 2 no, porque quedaría con puro 6, hasta la novena cifra decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Quedaría con puro 6. Entonces, y redondear, recuerden que era fijándonos en el siguiente numerito. Y si ese numerito era 5 o más, al anterior, es decir, en este caso a la novena, le sumábamos 1. El 6 sube a 7, perfecto. Por lo tanto, esta era la correcta y esta era la incorrecta, porque vamos a escribir aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pongámosle ahí, 10. Entonces teníamos esto, la calculadora lo que hace es... Bueno, y esto infinito. La calculadora lo que hace es ver este numerito. Ah, esta es la novena. Novena. Ver el siguiente y ver. 6 es mayor o igual a 5. Por lo tanto, se le suma más 1. Un numerito al anterior. Por lo tanto, ahí me queda 6,1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, y ahí está. Truncar, chiquillos, es cortar el número sin ninguna consideración, así como sin piedad. Por ejemplo, si truncamos a la quinta cifra decimal, sería 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, el número me quedaría 6,1, 2, 3, 4, 5. Así. No me interesa lo que hay después. Eso es truncar. ¿Sí? ¿Está claro, chiquillos? Entonces, las alternativas correctas son... Perdón, las opciones correctas son la 1 y la 3. Por lo tanto, la alternativa correcta al final es la D. Entonces, en esta pregunta, ¿qué teníamos que saber? Teníamos que saber aproximar no tanto, pero redondear. Truncar. Y perfecto. Y los tipos de números decimales. Esos eran los contenidos que necesitábamos saber para propiedades de los números decimales. Perfecto. Tener una calculadora. Aproximar y redondear, la diferencia, chiquillos, es que en redondear uno se fija en el número que viene después. En este caso te decían que aproximaba a la novena cifra decimal. Entonces yo me fijo en la décima cifra decimal. Si esa cifra es mayor o igual a 5, a la novena, que es a la que me piden redondear, yo le sumo 1. Y si es menor que 5, la dejo igual. En aproximar, puede ser aproximar por exceso y aproximar por defecto, que es lo que vimos recién.
Entonces, aproximar por exceso, independiente de la décima cifra en este caso, a la novena se le suma 1. Y si es por defecto, a la novena se la deja igual, ¿sí? Independiente del número que venga después. ¿Ya? Sigamos entonces. ¿Estamos claros con esta pregunta? Uy. Ya, vamos entonces a la siguiente. Dice aquí, el resultado de 1/3 más 1/6 más 2/7 truncado a la décima es... Truncado a la décima. Perfecto, el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería la respuesta en este caso, chiquillos? Todavía no la encuentran. La E. Exacto, no vean el solucionario, chiquillos. La idea es que aquí aprendamos a resolver las preguntas nosotros solitos. Ya. Entonces, ojo, cuando a la hora de sumar fracciones tenemos varias opciones. Fue como rima. Tenemos varias opciones, ¿sí? Entonces, podemos sumar al tiro las tres, o podemos ir por partes, podemos hacer un montón de cosas. Entonces vamos a hacerlo de la forma más tradicional que se pueda, ¿sí? Entonces tenemos los tres denominadores y vamos a calcular el mínimo común múltiplo, ¿sí? Con la típica tablita. Entonces vamos a hacer tres. No sé si ahora les enseñan esta tablita. En mis tiempos les enseñaban esta tablita. Entonces, teníamos primero 3. Entonces aquí me quedaba 1, 2, 7. Luego el 2. 1, 7. Y el 7. Ya. Entonces, ahora multiplicamos estos 3. 2 por 3 son 6 y 6 por 7 son 42. Perfecto. Entonces, tengo aquí el mínimo común múltiplo. Entonces, ¿3 por cuánto me da 42? Por 14. Perfecto. Y 14 por 1 me da 14. 6 por cuánto me da 42 por 7. Entonces 7 por 1 me da 7. Y 7 por cuánto me da 42 me da 6. 6 por 2 son 12. Por lo tanto tengo que esto es 40, dividido en 42. Esto sería 21, 23, 33 dividido en 42, ¿o no? Sí. Perfecto. Entonces vamos a dividir 33 dividido en 42. Ah, lo simplificamos, perfecto. Lo podemos simplificar, tienen toda la razón, para que se nos haga más fácil. Lo simplificamos por 3. Entonces, vamos a poner aquí que dividimos por 3 y dividimos por 3. Aquí me queda 11 y aquí me queda 14. ¿Sí? Entonces dividimos ahora sí. 11 dividido en 14. Y me queda 0, le sumo 1. Degollado.
¿Cuánto da, chiquillo? Salió 0,78. Entonces, da un número más allá que eso, ¿por cierto? Siguen dando decimales para acá, pero como nos dicen, truncado a la décima es el primer numerito que nos da después de la coma. Por lo tanto, a mí no me interesa ningún número más allá de ese del 7 en este caso, ¿sí? Porque me dice que es truncado. Y recuerden que truncado es cortar, o sea, sin importar qué número haya más allá. Por lo tanto, décima es el primero. Por lo tanto, me queda hasta aquí nomás. Hasta aquí truncamos. La encuentran demasiado fácil. Ya. Pero es que hay preguntas fáciles y preguntas difíciles en la PSU. Ya. Exacto, son las primeras preguntas las más fáciles. Nada, pero es igual, siempre después hay preguntas fáciles. Ya. Entonces, ¿qué necesitábamos saber aquí? Necesitábamos operaciones con fracciones, de nuevo. Con fracciones. Ojo que los que no sepan sumar fracciones, tienen otras opciones. Tienen otra opción. Pueden transformarlo a decimal cada número, aunque a algunos les van a dar infinitos, así que no es como muy, no es muy útil. Pero si no saben, podrían hacerlo de otra manera, ¿sí? También podrían hacerlo como alguien dijo ahí, que sumar estos dos primero y a ese resultado sumarle el que viene, el siguiente, o hacerlo al revés, pues poder sumar estos dos primero y a ese resultado sumarle el que sigue, ¿sí? Operaciones con fracciones y también saber truncar. Esos son como los contenidos que están en juego en esta pregunta. ¿A alguien le quedó alguna duda con respecto a esto? También se pueden amplificar, ¿sí? Para que queden todos con el mismo denominador, en el caso de que alguien no sepa hacer esta tablita. Amplificamos, cuando amplificamos tenemos que multiplicar por el mismo numerito al numerador y al denominador de la fracción. Eso es amplificar. Ya, sigamos con la siguiente pregunta. Dice, se repartirá un premio de 624,000 pesos entre Ingrid, Gerardo y Jaime. Ingrid recibe 3/8 del total, Gerardo recibe 2/3 del total, de lo que quedará, y Jaime el resto. ¿Cuánto reciben Gerardo y Jaime respectivamente? Quieren ser Gerardo. Le dio la D. La C dicen también. Ya. Entonces, hagámosla. Primero lo primero. Hablan de Ingrid. Ingrid recibe 3/8 del total. Calculemos primero cuánto es 3/8 del total. Para calcular eso, lo que hay que hacer, chiquillos, es multiplicar 3/8 por 624,000.
Esto se lee como 3 octavos de 624.000. ¿Sí? Por lo tanto, me queda, tengo que dividir estos dos numeritos. Me dicen 234.000. Sí, perfecto. 234.000 pesos. Eso es lo que recibe Ingrid. Esto es de Ingrid. Ya. Ahora me dicen, voy a cambiar de color, que Gerardo recibe 2/3 de lo que queda. Es decir, de lo que queda después de que Ingrid haya recibido lo suyo. Entonces, 624.000 menos 234 vendrían siendo 390, perfecto, gracias. 390.000. Entonces, Gerardo recibe 2/3, pero de esto, ¿sí? Entonces, tengo que serían 2/3 por 390.000. Entonces, queda 260.000. Esto es lo que recibe Gerardo. Y Jaime recibe el resto, es decir, 390.000 menos 260.000. Y esto me queda 130.000. Esto es de Jaime. ¿Sí? Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. Porque Gerardo recibe 260.000 y Jaime recibe 130.000. Entonces, en este caso, se me fue la idea. Ah, ¿cuáles son los contenidos implicados? Tenemos, ¿qué tenemos? División, multiplicación. No son razones específicamente, chiquillos. Es resolución de problemas, resolver problemas, problemas, cachativa. A ver. Resolver problemas con números racionales. Eso es como el contenido. Uy, no sé si las yo creo que sí, las revisiones de los ensayos de puntaje.
Sí, yo creo que se hacen de la misma manera que van a hacerlo, que se va a hacer la revisión de la PSU real. Entonces, necesitamos saber qué significa 3/8 de un número. ¿Sí? Eso necesitamos saber. ¿Qué significan 3/8 de un número? O 2/3 de un número, o 1/2 de algo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, bueno, y comprender lo que nos está diciendo el enunciado. Seguimos. Dice, Mario planea viajar de la ciudad M a la ciudad N, para lo cual deberá recorrer en su auto 1,344 por 10 elevado a 6 metros en 3 días. De modo que cada día recorrerá la misma distancia. Si el primer día Mario recorrerá adicionalmente a lo que va a recorrer en un día, 11 kilómetros en su auto para conocer el pueblo donde parará a descansar. ¿Cuántos metros recorrerá durante el primer día en su auto, sabiendo que este lo usará solo para los dos motivos mencionados? Está como un trabalenguas. Tranquilos, chiquillos. Yo sé que se ve como extraña. Hasta a mí me costó leerla. Pero no es tan complejo. ¿Cuánto les dio a los que lo hicieron? Es la C, me dice ahí, Pony Salvaje, con S. Ya. No vean el solucionario, chiquillos, porfa. No lo vean. Ya. Entonces, las tienen hechas. Perfecto, si la tienen hecha. Perfecto. Ya miren, ahí Kevin Villalobos dio una manera de resolverlo, que es resolviendo la notación científica. Puede ser una de esas, una forma, esa que dice ahí Kevin Villalobos. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Como Kevin ya dijo esa manera, vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, me dice que en total tiene que recorrer esto en 3 días, diciéndome que en cada día recorrerá la misma cantidad de metros. Sí, de metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se te queda? No. ¿Qué tengo que hacer, chiquillos? Podríamos pasarlo de kilómetro a metro, pero antes de eso, ¿qué podemos hacer para saber cuánto recorrió en cada día? Dividir, perfecto. Tenemos que 1,344 por 10 elevado a 6 es en 3 días. Entonces, para saber yo lo que quiero saber, los kilómetros en un día, tengo que dividir por 3. Entonces sería 1,344 por 10 elevado a 6, 6. Dividido en 3. Entonces esto me va a quedar. Ojo que no estoy resolviendo la notación científica. Estoy haciéndolo de otra forma. Me va a quedar 0,448, creo.
Espérenme un poquito. Sí. Por 10 elevado a 6. Esto es lo que recorre en un día. Y estos son metros. En un día. ¿Sí? Dividí 1,344 en 3. Eso es lo que hice. Esta no es la última clase. Tenemos clases la próxima semana también. Por si acaso. Ya, me dicen también la A por ahí. La clase que perdimos estamos viendo si la podemos recuperar. Lo que pasa es que están como todos los horarios colapsados. ¿Sí? El lunes podríamos recuperarla. No sé qué opinan ustedes, pero podría ser como a las 2:30, 3. Llegué a... Vamos a hacer la división. 1,344 dividido en 3. Esto fue lo que hice yo. Entonces, ¿les sirve el lunes a las 3, a las 2:30, 3? Perfecto. Voy a decir acá a ver si podemos hacer eso. Ya, entonces, el 3 en el 1, 0. Paso al siguiente. Y como está la comita ahí, le pongo la coma. 3 en 13, 4, me sobra 1, bajo el 4. 4 de nuevo, me sobran 2. 3 en el 24, 8. 3 por 8, 24, 0. La clase recuperativa la vamos a usar para seguir resolviendo el modelo PSU, ¿sí? Ojo que cuando hemos perdido clases, no es que nos saltemos la clase, sino que seguimos normalmente y la clase que recuperamos la seguimos de corrido. Ya. Entonces, si llegamos al 0,448. Entonces, me dice que eso es en un día. Y además me dice que el primer día va a recorrer 11 kilómetros extra. Y me están preguntando cuántos kilómetros recorrerá el primer día. Uy, el primer día. Entonces tengo que a estos metros tengo que sumarle los 11 kilómetros. Entonces 11 kilómetros convertidos en metros, ¿cuántos son? Ojo que esto es conversión. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Por lo tanto 11 kilómetros es igual a 11.000 metros. Metros, metros, kilómetros, kilómetros. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nos convendría hacer la conversión de notación científica a número decimal. Cuando yo quiero convertir esto a número decimal sin la notación científica y tengo el 10 elevado a 6, lo que tengo que hacer es correr la coma 6 veces. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí. 0,448 por 10 elevado a 6 vendría siendo igual a correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto sería 2, 3. ¿Sí? Está perfectamente hecho, María Rivera. Entonces, estos son en metros, siguen siendo en metros, no he transformado eso. Entonces a esto yo le sumo los 11.000 kilómetros, perdón, los 11.000 metros que recorrió extra ese día. Me queda 459.000 metros. ¿Sí? Y fíjense aquí, que tan solo llegando aquí, no tenemos ni siquiera que transformarlo a número decimal, porque la única que tiene un número parecido a este es, perdón, a notación científica, es la C. ¿Sí?
La única que tiene esa, estos números es la C. Por lo tanto, ni siquiera tendríamos que transformarlo a notación científica, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando yo tengo una notación científica, sería 459.000. Lo que tengo que hacer es, se supone que aquí está la coma, ¿cierto? Entonces, tengo que ver cuántos espacios hay hasta que me quede un solo numerito antes de la coma. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, me queda 4,59 por 10 elevado a 5. Porque habían 5 lugares antes de este del 4 en este caso. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. El número siempre debe ser menor a 10. Ojo, en la notación científica, el número que hay antes de la coma siempre tiene que ser menor a 10. De hecho, más específicamente es entre 1 y 10. En este caso nos quedó 0, pero no era nuestra respuesta definitiva, así que no importaba. ¿Sí? Sumé los 11 kilómetros porque aquí me dicen que, me preguntan cuántos kilómetros recorrerá durante el primer día. Y aquí me dice que el primer día Mario se desvía y recorre 11 kilómetros extra. ¿Sí? Ya, chiquillos, entonces, ¿qué teníamos que saber acá? ¿Qué tenemos que saber acá? Tenemos que saber notación científica. Vamos a poner aquí. Notación. Científica. Vamos a poner científica. Transformación de unidades. Transformación de unidades. Unidades. Comprensión lectora también. Resta y suma y resolución de problemas con números decimales. ¿Sí? Ojo, chiquillos, que yo les dije que no iba a ser formulario porque me parece que es como un poco inútil tener un formulario sin saber a dónde aplicarlo. Entonces, ¿qué íbamos a ir viendo a medida que hacíamos las preguntas de la PSU? Los contenidos que necesitábamos para resolver cada una. ¿Sí? Chiquillos, notación científica es una forma de abreviar números muy grandes o números muy pequeños. ¿Sí? Entonces, para la notación científica lo que hacemos es abreviar el numerito con multiplicándolo por un 10. Un 10 elevado a un número positivo o un 10 elevado a un número negativo. Cuando es un 10 elevado a un número negativo es porque es un número pequeñito, menor que 0, perdón, menor que 1. ¿Sí? Y cuando es un número positivo, el exponente del 10 es un número más grande. ¿Sí? Entonces, para hacer los números en notación científica, nosotros tenemos que ver cuántas veces se corren las comas. ¿Sí? Y de eso depende el exponente. ¿Ya, chiquillos? Debe haber una clase de notación científica. Yo creo que no la hice porque eso ya estaba explicado. ¿Sí? Ya, seguimos entonces con la siguiente pregunta. Dice así: sean A y B números racionales distintos de cero y sean M, N y K números enteros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser falsa? ¿Cuál podría ser falsa? La D me dicen. Dedo. Ya. Veamos qué es lo que pasa aquí. La B también dice. Ya. A y B son números racionales. Racionales. Es decir, pueden ser números naturales,
pueden ser números enteros y pueden ser números fracciones o decimales, ¿sí? Positivos y negativos, pero diferentes de cero. Cero no pueden ser. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es darse ejemplos, ¿sí? Entonces, pongámonos dentro de los... Bueno, racionales son, se refiere como más básicamente a las fracciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fracción que es menos un medio, ¿sí? ¿Cuánto me da menos un medio elevado al cubo? Las estoy haciendo una por una, chiquillos, por si acaso. Chiquillos, sin atacarse. Da menos un octavo. Perfecto. Perdón, esto sería, el número sería, lo siento, chiquillos, el número sería un medio. Entonces, menos un medio al cubo. Aquí lo que se hace es se mantiene el signo porque no está dentro de la potencia. Y se resuelve la potencia, que sería un octavo. Por lo tanto, en este caso, da igual, ¿sí? Ojos chiquillos, en el caso de que el número fuera... Ah, no, siempre da eso, con números enteros y con fracciones. Sí, creo que siempre da, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo por esto. No entendió García. Ya. Cuando yo tengo el exponente impar, no importa que tenga, ¿cómo se llama? Un negativo aquí, porque siempre me va a dar negativo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo menos por menos por menos, siempre me va a dar menos. Por lo tanto, que yo tenga el menos dentro del paréntesis o afuera del paréntesis, da igual. ¿Sí? Porque el exponente es impar. Si el exponente fuera par, ahí ya no daría lo mismo. Porque si fuera menos a... de hecho, aquí ni siquiera era necesario poner un ejemplo. Elevado a 2, esto sería menos a por menos a, y esto sería a. Pero si tuviera menos a elevado a 2, esto se me mantiene el signo y me queda a por a, y esto me queda menos a. ¿Sí? Por lo tanto... eso pasa cuando el exponente es par, pero como el exponente es impar, vamos a ponerlo aquí, impar, funciona, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la B dice que es A partido en B elevado a 0 y B partido en A elevado a 0. Como por ahí leí de antes, todo número elevado a 0 da 1. Por lo tanto, esto sería 1 y esto también sería 1. Por lo tanto, la B también sería correcta. ¿Sí? Aquí me dicen que me dan esto. De aquí. Vamos a ponerlo acá. Menos A elevado a menos 2N. ¿Y esto qué es igual? Como el exponente es negativo, esto se da vuelta. Sería menos a elevado a 2n. Pero además, yo sé que... yo sé que 2n es un número par, ¿sí? Cualquier número multiplicado por 2 es par. Por lo tanto, esto de aquí me va a dar... me va a dar un número positivo. ¿Se entiende eso? Ya.
Entonces, eso de aquí me va a dar un número positivo. Por lo tanto, esto es igual a esto. Estamos viendo esto de aquí. Por ser par, perfecto. Por lo tanto, yo voy a tener que esto es menos a elevado a 2n igual a 1 partido en a elevado a 2n. Y como ya vimos que estas dos cositas son iguales, entonces estas dos también son iguales. Por lo tanto, esta también es correcta. La siguiente me dice que esto es a elevado a n elevado a k más m. Y dice que es lo mismo que a elevado a n más a n por k más a elevado a n por m. Pero resulta que a elevado a n elevado a k más m es lo mismo que poner a elevado a n por k más m. Recuerden que una potencia elevada a otra potencia, ambas potencias se multiplican. Por lo tanto, esto me queda a elevado a n k más n m. Y esto es lo mismo que a elevado a nk por a elevado a nm, que es distinto de esto que está aquí. Por lo tanto, encontramos la falsa. Perfecto, Pony Salvaje. It's not the same. No es lo mismo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Pero veamos la siguiente. Veamos qué significa esto de aquí. Cuando yo tengo una multiplicación, la potencia me eleva ambos numeritos dentro del paréntesis. Entonces tengo que esto sería a elevado a menos mn por b elevado a menos n, perdón, más, porque ambos son negativos. Por lo tanto, esto me queda a elevado a mn por 1 dividido en b elevado a n. Es negativo. Por lo tanto, esto es lo mismo que a elevado a m n dividido en b elevado a n. Entonces, esta también es correcta. Como es negativo, se da vuelta. Perfecto. Entonces, la alternativa correcta era la letra D. Creo que hice un poquito desordenada esta. Perdón. Entonces, lo que teníamos que saber era, básicamente, propiedades de las potencias. Propiedades de las potencias, nada más. Solo con propiedades de las potencias se puede hacer esto. Ya. La D me piden que la repita. Voy a hacerla acá abajo. Acuérdense que esta es la D. Yo tengo esto. A elevado a n elevado a k más m. Cuando yo tenía, vamos a poner un ejemplo numérico, 3 elevado a 2 elevado a 3. Lo que yo tenía que hacer era multiplicar estos dos numeritos. Entonces, 3 elevado a 2 por 3, y esto me da 3 elevado a 6. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo letras, es la misma idea. Me queda a elevado a n por k más m. ¿Sí? Porque está a elevado a n elevado a k más m. Por lo tanto, resuelvo esta multiplicación. Queda a elevado, esto se multiplica término a término. Entonces, a elevado a nk más nm. Y cuando dice podría ser falsa, es porque no hay ningún número para el cual se cumpla. Eso sería que fuera falsa, ¿sí? Que podría ser falsa. Ya. Entonces, cuando yo tengo una suma en el exponente, la base se separa, pero se separa en una multiplicación, no se separa en una suma. Eso es una propiedad de las potencias. Por lo tanto, me queda a elevado a nk por a elevado a nm, que es distinto de a elevado a nk más a elevado a nm, que era lo que tenía en la letra D.
Por eso que no son iguales, ¿sí? La C, chiquillos, en la C la clave era poner, o sea, saber esto. Saber que menos A elevado a 2N es lo mismo que A elevado a 2N. ¿Por qué? Porque esto de aquí es par. ¿De acuerdo? Por eso que yo tengo que estas dos cosas son iguales. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Ya? Ya. Antes de eso, tengo que contarles que los espíritus emprendedores simplifican el trabajo. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores, más información en umayor.cl. Seguimos. Entonces, con la siguiente pregunta, que dice así. Si A, B y C son números negativos, tales que A dividido en A menos 1 es menor que 1 dividido en B menos 1 y esto es menor que 1 dividido en C menos 1, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones eso son verdaderas? Dice que 1 dividido en A menos 1 al cuadrado es menor que 1 dividido en B menos 1 al cuadrado y es menor que 1 dividido en C menos 1 al cuadrado. Luego dice que B menos 1 dividido en A menos 1 es menor que 1, es menor que B menos 1 dividido en C menos 1. Y después dice que C menos B menos, o sea, C menor que B es menor que A. La C, me dicen. Esta pregunta me demora la vida. Ya, esta está un poco pesada, está súper pesada la pregunta. Vamos a hacer esto, chiquillos. ¿De qué forma se les ocurre hacerlo? Ya. Pusieron D. Dieron valores, perfecto. Se dieron valores. Pero ojo que no se pueden dar valores para A, B y C. Porque no sabemos cuánto vale A, B y C. Se tienen que dar valores para cada una de estas cositas. Cosa de que se cumpla lo que me están dando acá. Pero ojo, chiquillos, que para la primera no es tan necesario darse valores, ¿sí? Porque sabiendo que si yo elevo un número al cuadrado y este me da... perdón, me dicen que son números negativos. Ya, perfecto. Entonces, si son todos números negativos, yo sé que esto me va a dar negativo, esto me va a dar negativo y esto me va a dar negativo. ¿Sí? Y además, yo sé que A menos 1 tiene que ser mayor que B menos 1 y eso tiene que ser mayor que C menos 1 para que se cumpla lo que está acá. ¿Sí? Recuerden que... un número, o sea, uno dividido en, mientras más chico sea el número, más grande va a ser la expresión, ¿sí? Por lo tanto, el menor número de aquí tiene que estar dividido por el número más grande abajo, porque son todos los numeradores iguales.
Perfecto ahí. Entonces, yo sé esto. Sabiendo esto ahora, ¿no entendieron? Ya. Ya démosle valores. ¿Sí? Sabemos que son números negativos. ¿Sí entendieron? ¿No entendieron? Ya. Ojo, chiquillos, si esto fuera 1 dividido en A, menor que 1 dividido en B, menor que 1 dividido en C, estoy dando un ejemplo. Yo sé que 1 dividido en A, para que sea un número más pequeñito que 1 dividido en B, A tiene que ser más grande que B. ¿Por qué? Esto es aparte de la pregunta, ¿sí? Entonces, si fuera, por ejemplo, 1 partido en 2 menor que 1 partido en 3, por ejemplo. Esto no es verdad para estos números. Porque 1 dividido en 2 es 0,5 y 1 dividido en 3 es 0,33333. ¿Sí? Esto no se cumple. Por lo tanto, en este caso, A tiene que ser mayor que B y B tiene que ser mayor que C para que se cumpla. ¿Sí? Para que se cumpla esto. En este caso es lo mismo. A menos 1 tiene que ser mayor que B menos 1 y eso tiene que ser mayor que C menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé esto. Ahora que sé esto, le podemos dar valores a A menos 1, a B menos 1 y a C menos 1. Vamos a darle los que dice ahí ANCO Q. Entonces sería menos, vamos a darle valores. Esto sería menos 1, esto sería menos 2 y esto sería menos 3. ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo entonces, tendría 1 dividido en menos 1, lo voy a dejar así nomás. Es menor que 1 dividido en menos 2 y eso es menor que 1 dividido en menos 3. Sí. Ojo, chiquillos, que es un poco enredado esto porque son números negativos. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces tengo esto. Ahora, si yo elevo al cuadrado todos estos numeritos de abajo, hubo un problema, chiquillos, con la clase 38. No sé si se acuerdan ese día que quedó que hubo problemas con la conexión. Y acá no quedó grabada la clase 38, así que estamos viendo cómo lo haremos. ¿Sí? Ya. Entonces, la 1 me dice que estos numeritos están elevados al cuadrado. Entonces sería 1 dividido en 1, 1 dividido en 4 y 1 dividido en 9. Pero esto me da 1, esto me da menos que 1 y esto me da menos que 1. Entonces esto está incorrecto, por lo tanto la 1 no es. ¿Sí? No, la de variable aleatoria continua es la 39 y esa ya está subida. La anterior fue de... No me acuerdo. Ya, entonces la 1 es incorrecta. ¿Se entiende por qué la 1 es incorrecta? Menos 1 más grande que menos 2, pues. Entonces esto se corresponde. Eso está bien. Esto es, no es como las inecuaciones. Esto es inecuaciones. ¿Ya? La segunda, entonces, me dice que... vamos a ir en orden nomás. Vamos a hacerla con otro colorcillo. Ahí. La segunda me dice entonces que B menos 1, es decir, menos 2 dividido en menos 1, es menor que 1, y esto es menor que menos 2 dividido en menos 3. Esto de aquí es 2 menor que 1, y esto de aquí es 2 tercios,
y esto es menor que 1, por lo tanto esta tampoco es correcta, esto no corresponde, 2 menor que 1, incorrecto. Ojo, chiquillos, que son números negativos. Eso es un número negativo. Ahí está la confusión. ¿Ya? Y por último, tenemos esto. Entonces, yo sé que C menos 1 es igual a menos 3, por lo tanto C es igual a menos 2. B menos 1 es igual a menos 2, por lo tanto B es igual a menos 1. Y A menos 1 es igual a menos 1, por lo tanto A es igual a 0. Por lo tanto, C es menor que B es menor que A. Por lo tanto, la alternativa 3 sí es correcta. Entonces era la alternativa C. Tienen toda la razón. Está mal esta, pero tendríamos que haberlo hecho con un valor más abajo. Tiene toda la razón ahí, tome el ir. Pero es lo mismo, ¿sí? ¿Ya, chiquillos? O sea, se cumple igual. Pero tiene toda la razón ahí que deberíamos haber, ¿cómo se llama? Haber puesto un número más abajo. Sí, yo no me puedo acordar de que fue la clase 38. Voy a revisar. Voy a revisar. Si pueden, porfa, si me pueden hacer el favor, revisen en Facebook. Ahí debe estar de que fue la clase 38. Sí, parece que fue de circunferencia. Ya, chiquillos. Vamos a seguir entonces. Esta era de... de números negativos, de números enteros. ¿Sí? O números racionales, perdón. Vamos a ponerle aquí números racionales negativos. Vamos a ponerle racionales y negativos. Ya. Vamos a seguir entonces, chiquillos. Si son numeritos negativos, ojo, chiquillos. Aquí ya están considerados los números que son números negativos, por lo tanto no hay que dar vuelta a ninguna flecha, tenemos que trabajar de esta forma nomás. Y entender que cuando un número es negativo, mientras más grande sea el módulo, más pequeño es el número, ¿sí? Ya, sigamos. Tenemos que avanzar rápido, porque yo pensaba hacer 20 preguntas en esta clase y parece que no vamos a alcanzar. Ya dice, si A es igual a 0,69 con el 9 periódico, B igual a 25 dividido en 36 y C igual a 70 dividido en 100, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Esta es fácil, dicen por ahí. Fácil y engañosa. La E, la B, la A. Ya. Ojo, chiquillos, que tenemos dos formas de hacerlo. Transformar estos a números decimales o transformar este a fracción. Hagámoslo de las dos formas. ¿Les parece?
vamos a hacerlo de las dos maneras. La primera va a ser de fracción a decimal. Es más fácil cambiar la fracción, pero vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces A, bueno, a mayúscula, es 0,69 con el 9 periódico. B es, les digo al tiro, 0,694 periódico. Y C es igual a 0,7. Por lo tanto, ojo acá. En la B solo dividí, sí. La B, lo que hice fue dividir 25 dividido en 36. Lo hice con la calculadora, por si acaso. Ya, perfecto. Y me dicen aquí que redondeé la A a 0,7. ¿Por qué hago esto, chiquillos? Porque fíjense que en todas hay un signo... Ah, no, la primera no. Sí, sé que no usan calculadoras, chiquillos, pero... Ah, ya, aquí hay una cosa, chiquillos. Sí, es mejor pasar a fracción. Porque yo también creo que no se debería redondear y en ese caso sería A menor que... perdón, B menor que A menor que C. Pero, exacto, pero cuando tenemos fracciones más preciso, dice ahí, no sé, no voy a mencionar porque no sé cómo se lee eso. ¿Ya? Entonces aquí, como tenemos que redondear y esas cosas, es mejor hacerlo con pasando la fracción. Lo siento. Pensé que era mejor hacerlo así, quería mostrarles más formas de hacerlo, pero... Recomendación entonces, cuando haya esa opción... Mejor transformarlo a fracción y no a decimal. Exacto, siempre a fracción porque es más exacto, más preciso. Como ahí. Entonces, de decimal a fracción. Oh, qué feo. Ya, entonces tengo 0,69 periódico. Entonces, ¿cómo se pasaba un decimal periódico a una fracción? Nosotros teníamos que ver el numerito que había. Si hay un número aquí antes, se pone todo el número. Entonces sería 69 menos lo que hay antes del periodo. Es decir, en este caso el 6. Y abajo va un 9 con tantos ceros como tenga el periodo. En este caso el periodo tiene un numerito que es solo 9. El 9 es el único que se repite, por lo tanto sería un 0.
Entonces sería aquí 63 dividido en 9, perdón, en 90. Y esto lo simplificamos por 9 y me queda 7 dividido en 10. Esta es la A. Entonces la B me queda 25 dividido en 36 y lo simplificamos por... No, no lo simplificamos. Lo dejamos así nomás. No, chiquillos, cuando uno transforma de decimal periódico a fracción, lo que hay que hacer es tomar el número completo, como que no tuviera ninguna coma ni ningún periodo, y ponerlo aquí. Luego a ese numerito se le resta todo lo que hay antes del periodo. ¿Sí? Todo lo que hay antes del periodo. En este caso hay un 6. Entonces, 6. Y se divide por un 9 acompañado de tantos ceros tenga el periodo. ¿Sí? Esa es la forma de simplificar. Si quieren, compruébenlo y dividen 7 dividido en 10. ¿Sí? Por eso queda de esa manera. Ya. ¿Por qué uno es mejor que otro? Y me queda... Esto también es 7 dividido en 10. Lo simplificamos. Entonces, de esta manera me queda que A y C son iguales y B claramente es diferente. Entonces, ahora hay que ver si B es menor o es mayor. Entonces 25 dividido en 36, vimos que nos da 0,694444. Por lo tanto, es menor que 0,7. Así que la alternativa es la letra B. Ya, chiquillos, está extraño el ejercicio. Lo que yo les puedo decir es que cuando... ¿Cómo se llama? Cuando tengan decimales y fracciones, lo que mejor pueden hacer es transformar los decimales a fracción, ¿sí? Porque si no, hay que aproximar cosas y hay números decimales periódicos y es como un poco más tedioso el asunto, ¿sí? Esa es la explicación. Ya, ojo, chiquillos, para hacer la... Acuérdense, los decimales se comparan número a número. ¿Sí? Cuando hay puros iguales, se llega hasta el distinto. Y si el distinto es mayor o menor, ahí se declara si es mayor o menor el número completo. Veamos aquí, 25 dividido en 36 comparado con 7 décimos. Lo que se hace aquí es multiplicar cruzado. 10 por 25 y 7 por 36. Así se comparan por si acaso. Me queda 250 y aquí me queda 6 por 7, 42, 25. Entonces me queda que este 250 es menor que 252, por lo tanto se pone el signo menos acá.
¿sí? Así se comparan. Entonces, así podemos llegar a que B es menor que 7 décimos, por lo tanto, es menor que A igual a C. ¿Ya? Chicos, yo reconozco que este ejercicio está extraño. De hecho, yo lo habría hecho de la otra forma. Pero para evitarse problemas, transfórmelo todo a fracción mejor. ¿Sí? ¿Qué pasó, Tiara? Recuerden, acabo de expliqué hace un ratito lo que era aproximación por defecto y por exceso. B es menor que A y que B y que C, por si acaso. ¿Ya? Vamos a seguir. Ah, para esta teníamos que saber transformar de decimal a fracción. De decimal periódico a fracción. O semiperiódico en este caso. Ya, chiquillos, sigamos. No puedo repetirlo porque vamos a perder mucho tiempo. La idea era llegar al ejercicio 20 y vamos en el 10. Así que perdónenme los que tengan dudas con eso, pero lo pueden revisar. Ya. En cada una de las rectas numéricas que se muestran en 1, 2 y 3, el punto C es un punto tal que AC es igual a AB dividido en 3. ¿En cuáles de ellas C es igual a 0,3 periódico? Estoy intentando conseguirme hacer más clases, chiquillos, pero están todos los horarios copados. ¿No la entienden esta? Ya, esta se hace reemplazando los valores. Yo sé que B, en este caso, es 0,4 menos 0,3. Es decir, AB es 0,1. ¿Sí? Por lo tanto, AC va a ser igual a 0,1 dividido en 3. Y esto es lo mismo que poner no sé cómo explicarlo de una forma más fácil, quizás transformando a fracción este me quedaría así como un décimo dividido en 3, y esto es lo mismo que 1 dividido en 30, quedaría eso. Se restan porque fíjense que es la diferencia, esto es una recta, ¿sí? Recta numérica, en donde la distancia de aquí a acá es esta menos esta. No tiene más mayor ciencia. Entonces queda esto de aquí. Y 1 dividido en 30, tendrían que hacer la división, pero da 0,03 periódico. Eso da. La 2 la voy a hacer con 1 dividido en 30, porque yo transformé esto aquí y cuando tengo una fracción en el numerador y un número decimal, perdón, un número entero en el numerador, en el denominador, simplemente los multiplico, ¿sí? Ya. Aquí AB mide 0,34 menos 0,33. Esto es, bueno, aquí 0,01. ¿Sí? El valor de AB es la diferencia entre ¿cómo se llama? Entre A y B. Perfecto. No. 0,3 periódico no es lo mismo que 0,03 periódico. Ojo, chiquillos, ahí.
Entonces esto sería AC es igual a 0,01 dividido en 3. Esto es lo mismo que 1 dividido en 100 dividido en 3. Y esto es lo mismo que 1 dividido en 300. Haciendo la división, da 0,003 periódico. Y finalmente, vamos a cambiar el color. Ah, ojos chiquillos, estoy viendo algo mal. Me están preguntando aquí. El valor de C. ¿Sí? Perfecto ahí. Me falta algo. Me están preguntando el valor de C. Pero aquí yo estoy encontrando el valor de AC. ¿Sí? Por lo tanto, si el valor de AC, esto en este caso es 0,03 periódico, ¿cuánto valdrá C? Perfecto. Entonces C, voy a borrar aquí abajito. Por eso la 1 es verdadera. Ya. Voy a explicar de nuevo. Me están preguntando el valor de C. Es decir, ¿en qué lugar se encuentra C? ¿Sí? Pero yo acá encontré el valor de este segmento, cuánto vale AC. No encontré el valor de C solamente. Por lo tanto, a este valor yo le tengo que sumar el 0,3, debido a que es el C se encuentra en la posición 0,3 más este segmento. Por lo tanto, en este caso sería 0,3 periódico. ¿Sí? Y lo mismo se hace con la 2. Perfecto, ahí nihilismo. Yo tengo que este de aquí vale 0,003 periódico. Por lo tanto, yo tengo que sumarle a ese 0,33. Por lo tanto, me va a dar 0,3 periódico también. Chuta. Y lo mismo con la última. Vamos a cambiar el color. Tengo aquí que esto de aquí es 0,03. Ah, no, esto es 0,111. Sí, 0,111. Por lo tanto, me queda que AC es igual a 0,111 dividido en 3. Voy a hacerlo más abreviado, chiquillo, para que podamos continuar. Y esto me da 0,37 o algo así. No, transformémoslo a 111, espérenme un poquito. Sí, 0,037. Por lo tanto, AC vale 0,037. Entonces, ya agachamos que no es periódico. ¿Sí? Por lo tanto, este de hecho vale así como 0,37. Una cosa así.
Por lo tanto, la alternativa 3 no es esta sí y esta sí. Entonces, solo en 1 y en 2, como dice acá. Solo en la 1 y en la 2, la C vale 0,3 periódico. La repito. Lo que hice yo fue acá calcular cuánto valía AC en cada uno de los de las, ¿cómo se llama? De las alternativas. Entonces, lo que nosotros teníamos que fijarnos, si en la prueba pueden rayar el ensayo de esta forma, chiquillos, por si acaso, lo que no pueden rayar es la hoja de respuesta. Ya. Lo que teníamos que fijarnos es que no nos estaban preguntando por el segmento, nos estaban preguntando por el valor de C. Por lo tanto, yo tengo que, desde 0,3 hasta C, habían 0,03 periódicos. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer yo era sumarle a 0,3, sumarle el 0,03. Y en este caso, sumarle el 0,003 y sumarle el 0,037. ¿Sí? No se pueden llevar el facsímil. Ya sigue. Por lo tanto, era la letra D. Me queda muy poquito tiempo. Vamos a dar el segundo anuncio que dice que los espíritus emprendedores simplifican el trabajo. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya. Continuamos. Yo creo que vamos a alcanzar unas dos más. Perfecto. Dice... Si se ordenan de menor a mayor los siguientes números: raíz de 5, 2 raíz de 3, 3 raíz de 2, raíz de 7 y 11 tercios. Entonces el término del medio es... ¿Cuál será en este caso, chiquillos? Ya dicen que la B. Voy a hacerlo al tiro, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando tengo numeritos raíces, perdón, tengo que fijarme lo que hay adentro de la raíz, ¿sí? Por ejemplo, sé que raíz de 5 es menor que raíz de 7, porque 5 es menor que 7, ¿sí? ¿Ya? Pero además tengo otros números entre medio. Entonces, tengo raíz de 5, tengo 2 raíz de 3. Voy a meter el 2 dentro de la raíz y me queda... raíz de 12. Voy a meter el 3 dentro de la raíz y me queda raíz de 18, raíz de 7 y 11 tercios es algo así como 3, y algo. Tres coma seis periódico. ¿Ya? Entonces, yo tengo que saber que aquí yo sé esto. Lo que no sé es dónde va el 11 tercios, ¿cierto? ¿Cómo puedo saber dónde va el 11 tercios? Ah, ya. 12 o 3. Lo que vamos a hacer va a ser transformar este numerito a raíz. Perfecto. Raíz de 120. Este de aquí es raíz de 121 dividido en 9. Y esto es lo mismo que raíz de... Chiquillos, los detalles más pequeñitos, porfa explíquenselo los que entiendan más. Es raíz de 13,4 periódico, por lo tanto me quedaría aquí entre medio. Entonces tengo
Raíz de 5 es menor que raíz de 7, menor que raíz de 12, menor que raíz de 13,4 periódico, menor que raíz de 18. ¿Sí? Por lo tanto, el número del medio es este. Y este era 2 raíz de 3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Ya, chiquillos, les voy a explicar rápidamente lo que hice. Transformé los números que no estaban completamente en raíz, en raíz. Lo que hice fue ingresar el 2 dentro de la raíz, elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por 3. Y lo mismo con el 3. Ingresé el 3 dentro de la raíz, elevándolo al cuadrado y multiplicándolo por 2. Y en este caso lo que hice fue elevar a 2 estas cositas. Y fíjense que raíz de 121 es 11 y raíz de 9 es 3. Es lo mismo. Y luego dividí 121 en 9. Eso fue lo que hice. Ahora, yo sé que si un número es menor que otro, su raíz también va a ser menor que la raíz del más chico también va a ser va a permanecer menor que la raíz del más grande. Por lo tanto, por eso yo los puedo ordenar de esta manera. ¿Sí? Entonces, por eso era la alternativa B. Por eso que yo los ordené así. ¿De acuerdo, chiquillos? ¿Estamos claros con este? También pueden elevar todo al cuadrado, perfecto. Kevin Villalobos ahí. Perfecto, también podrían haber elevado todo al cuadrado. La fracción a raíz, lo elevé al cuadrado. Elevé la fracción al cuadrado. Y al sacarle la raíz a ese resultado, era lo mismo que obtener... Era como dar un pasito adelante y devolverse, ¿sí? Que era elevar al cuadrado y sacarle la raíz, ¿sí? Eso fue lo que hice. Ya, sigamos. Sigamos. No sé qué hice. Vamos a agrandarlo a mano. Espérenme, chiquillos. Ahí sí. Ya. Siguiente ejercicio, el último. El siguiente, dice, si raíz de 3 es aproximadamente 1,7320, entonces raíz de 27 aproximado por redondeo a la centésima es... Esta no la entendieron, dicen. Ah, sí, esta está complicada. Esta me maté, conchale, vale. Ya esta es la última que alcanzamos a hacer. Ya, lo que yo sugiero es lo siguiente. Esto deberíamos intentar descomponerlo de alguna forma con tal de encontrar una raíz de 3 entre medio, porque la raíz de 3 es lo que sabemos, ¿sí? Ese es el valor que nos damos. Por lo tanto, intentemos encontrar el raíz de 3 en el 0,27, ¿sí? Entonces, raíz de 0,27. Primero yo sé que 0,27 es lo mismo que 27 dividido en 100, ¿sí? Y raíz cuadrada de 100, bueno, después voy a hacer eso. Entonces, 27 yo lo puedo escribir como 3 por 9. Dividido en 100. Por lo tanto, saco de la raíz todo lo que pueda. Saco el 3, o sea, perdón, el 9, que me queda en un 3, y saco el 100, que me queda en 10, por raíz de 3. Por lo tanto, esto de aquí me queda 0,3 por raíz de 3, que es 1,7320. ¿Sí?
aunque me sale más fácil multiplicarlo así. Voy a borrar esto. Me sale más fácil dejarlo así, 3, 10 por 1,7320. Entonces multiplico 3 por 1,7320 por 3. Entonces esto es facilito. 6, 9, 7 por 3, 21, 5. Entonces me queda 5,1960 dividido por 10. Y esto es lo mismo que correr la coma una a la izquierda y me queda 0,51960. Entonces me dice que aproximando por redondeo a la centésima es la segunda cifra, y redondear era cuando yo me fijaba en la siguiente. Y cuando la siguiente era mayor que 5, le sumaba 1 a la que me pedía. Entonces, como 9 es mayor que 5, le sumo 1 al 1. Entonces, en este caso sería la letra C. Ya. Ya, de nuevo. Lo que hice fue, como yo tengo un 0, o sea, una raíz de 3 aquí, y ese es el valor que me dan, ¿sí? Es el valor que me dan, por lo tanto, cuando les den un valor, chiquillos, ustedes tienen que intentar encontrar de alguna manera ese valor acá, ¿sí? Ese valor acá. Por lo tanto, yo transformé el 0,27... en 27 dividido en 100, es lo mismo, ¿sí? No vamos a alcanzar a hacer las 20, chiquillos, porque ya se pasó la hora. Estoy explicando esto último. Pasé el 0,27 a 27 dividido en 100. Entonces, luego el 27 era lo mismo que 3 por 9, y todo esto estaba dentro de la raíz. Por lo tanto, yo saqué de la raíz todo lo que podía sacar, que en este caso era el 9, porque tiene raíz exacta, y el 100, porque también tiene raíz exacta, y me quedaba 3 décimos por raíz de 3. Y esto es lo mismo que 3 décimos por 1,7320, que era el valor de la raíz de 3 que me habían dado acá. Por lo tanto, multiplico. Fíjense que no es tan difícil hacer esta multiplicación. Yo no la hice con calculadora, la de delante la estaba haciendo con calculadora. Por lo tanto, me queda 5,1960 dividido en 10. Cuando yo divido en 10, corro la coma un lugar hacia la izquierda. Por lo tanto, me queda 0,51960. Y me dicen aproximar por redondeo. Cuando aproximo por redondeo, me fijo en la siguiente cifra. Me dicen aproximar por redondeo a la centésima. La centésima es el 1 en este caso. Entonces, cuando aproximo por redondeo a la centésima, me fijo en la milésima, en este caso en el 9. Si la siguiente cifra es mayor que 5, le sumo 1 a la que me están pidiendo, es decir, al 1 le sumo 1, ¿sí? Por lo tanto, en este caso como era 9, le sumaba 1. Si hubiese sido menor que 5, la dejo tal cual. Si hubiese sido menor que 5, me hubiese dado B, pero como es mayor que 5, me da la C. Así que la letra C es la correcta. ¿Sí? No voy a alcanzar a hacer la última. Ya, chiquillos, llegamos hasta aquí con la clase del día de hoy. Centésima es los órdenes después del 9 que tiene en un número entero es unidad, decena, centena. Cuando están después de la coma es décima, centésima, milésima, millonésima y no sé qué, infinito, ¿sí? Ya, chiquillos, me despido. Voy a tratar de informarles como oportunamente cuándo se va a recuperar la clase. Yo voy a intentar que sea el lunes a las 2:30 o 3 por ahí. Ojalá puedan la mayoría, ¿sí? Pero si no es ese día
más temprano, la clase normal de las 6:30 continúa, de 6:30 a 8, recuerden. Ya, chiquillos, entonces, que tengan un lindo fin de semana, cuídense y no se estresen tanto. Chao, chao.